cabecera de Río Bravo. Platícanos, ¿cómo vas ahí? Bueno, ahora como diputado, pero ¿sigues ahí en las gestiones? Recordamos que siempre como líder andabas ahí gestionándole a los campesinos. Así es, precisamente ahorita estuvimos aquí en la Secretaría General viendo unos asuntos de unos compañeros de Tula y otras cuestiones. No se presentaron algunos compañeros por la premura del tiempo, pero están resolviéndoles ahorita, les acaban de decir que les van a resolver un asunto de agua del ejido, de un ejido de ahí de Tula, Lucio Vázquez se llama el ejido, de un problema de agua. Acaban el secretario de buena manera, pues acaba de acceder y platicó con ellos, ahí los dejamos con ellos. Es una cuestión de agua, pues para el ejido, son 85 familias las que viven y que hoy creo que ya van a ser beneficiadas con el apoyo de la Secretaría General de Gobierno. Oye, diputado, y ahí ya en el Congreso vas a buscar alguna comisión para llevar tú acerca del campo, o qué es lo que vas a buscar ahí en el Congreso. Bueno, mira, el Grupo Parlamentario Morena estuvimos platicando en relación a las comisiones, ya están propuestas, yo hice mis propuestas, lo que es la Comisión en Recurso Agua, en Desarrollo Rural y otras por ahí que pues hay que ver cómo se hace, como no se dice el reparto de las comisiones, pero específicamente estas dos sí solicitaba la coordinación que me interesaba participar. Y ojalá y que se den. Tenemos el mes de octubre para que se asignen ya las comisiones. ¿Y alguna en especial para presidirla? ¿Recurso agua? ¿Podría ser? ¿Para presidirla? Sí, porque de pronto en los recorridos que hicimos antes de ser candidato, antes de entrar o que se hicieran estas cuestiones de las candidaturas, hoy ya diputación local, en las gestiones que llevábamos a cabo anterior como presidente de una organización campesina, vimos y conocimos de cerca la problemática que hay en comunidades rurales y colonias de diferentes municipios del estado que tienen que ver con el agua y eso pues nos llamó mucho la atención y decidimos en esta ocasión ya como diputados pues hacer algo y acudir a las instancias como es el gobierno del estado y posteriormente estaremos con la Comisión Nacional de Aguas también. Oye, llevando. Diputado, ¿cómo evitar el mayoriteo para que el líder del Congreso pues, se lleve la mayor tajada de las comisiones? ¿Ustedes ya le admitieron eso? Nosotros vamos a pelear lo que nos corresponde porque tenemos derecho, tenemos un mandato de la ciudadanía y nos tienen que respetar. No creo que haya problema. Si no se ha dado esa situación de darse, bueno, nos estaremos exigiendo lo que nos corresponda. Pero no debe de haber problema. Tiene que haber, somos 10, los 10 vamos a estar en las comisiones correspondientes, en algunas presidiendo y en otras siendo parte nada más. ¿Ustedes buscan ser también parte de las principales, como las de Hacienda, como las de Vigilancia? Vamos a exigirlo y lo vamos tenemos que, a través de la coordinadora, que se dé esa situación, ir a buscar las que se llaman principales. Para mí, bueno, pues todos tienen importancia, pero sí hay algunas principales ahí que se les llaman. ¿Y hay negociaciones? ¿Perdón? ¿Ya hay pláticas, ya hay negociaciones? Ya a través de la coordinación ya las hay. Uh-huh. Y esperemos ya después de... Uh-huh. Ya terminado el mes, que ya sepamos dónde estamos, vamos a ver qué es lo que se logró. Gracias. Ya firmaron las promesas el equipo de ustedes, ayer y su mismo ahí, ¿cómo queda siempre la coordinación? Bueno, hay dos cuestiones, mira, por ejemplo, en el caso de un servidor le llevo bien con los 9. La coordinación, bueno, anterior a todas las reuniones que se hacen, antes de entrar a sesión, la coordinadora les hace el llamado a todos, sin excepción. Y acudimos 7 de los 10. Bueno, esperemos en lo particular, pienso yo que esto va a irse dando y yo creo que sí, los compañeros se suman a la coordinación que se nombró por mayoría. ¿Quién es la coordinadora para ustedes? Edna Rivera. Fue una votación de 8. Edna Rivera. Es diputada ella es de Tampico, ella es la coordinadora que se nombró por mayoría. ¿Perdón? ¿Fue la que eligieron ustedes? Sí, la mayoría. Pero la que eligió el partido es Cantú. Pero es que hay una cuestión, mira. La ley dice que los partidos comunicarán al Congreso de sus diputados y su coordinador o coordinadora. Y luego la ley dice que... la propia ley del Congreso dice que los diputados designarán a su coordinador y es lo que sucedió, los diputados, la mayoría designamos
a Edna Rivera. Yo no voté por Edna, fui en segundo lugar en la votación porque fue por votación. Ella sacó el primero, un segundo, y un servidor pues tiene que acatar la mayoría, lo que se dio por mayoría. Yo también buscaba la coordinación, no se dio. Entonces hay que ser, apegarse a lo que salió y los resultados, nada más. Oiga, diputado, algunos integrantes de Morena dicen que quienes están por el lado de esta coordinadora están maiciados por el PAN. ¿Usted cree así? ¿De los diputados? Sí. No, bueno, pues... ¿Tiene usted compromiso con el PAN? No, lo es la ciudadanía. Hay un allá afuera hay alguien que se llama patrón y es del pueblo. Ese es mi pueblo, el patrón de nosotros, son los que nos pagan. Y ahí hay que responder, es el único compromiso que hay, nada más con eso. ¿Usted no tiene compromiso con ninguno de la mayoría panista en el Congreso? Ni con la mayoría, ni al interior de Morena. Uh-huh. El compromiso es con la ciudadanía. Tenemos un compromiso entre nosotros de ver lo que vamos a proponer y estar de acuerdo. Pero el compromiso es con la ciudadanía, nada más. Entonces usted desconoce el liderazgo de Cantú Rosas en el Congreso del Estado. Sí, para mí la coordinadora es Edna porque por votación se dio. Si más adelante ella logra una mayoría o logramos una mayoría para ella o para otro compañero, será. Pero ahorita es Edna porque así fue la votación. Fuimos 8 de los que acudimos al llamado, todos supimos, 8 llevamos la votación, había quórum de los 10 y decidió la mayoría que fuera Edna y ahí estamos. ¿Cuál es su nombre, diputado? Eliud Ociel Almaguer Aldape. Gracias, diputado. Eliud Ociel Almaguer Aldape, del distrito 8 de Rural, cabecera Rural. Gracias.